amigos, agradezco mucho la invitación para volver a Monterrey, invitado por la cátedra Alfonso Reyes, un escritor que, como ustedes acaban de, de oír, admiro desde que lo leí muy joven y a quien en todos estos años, de cuando en cuando, vuelvo siempre a leer con la misma admiración de entonces. Y creo que Borges, que fue, como ustedes saben, amigo y admirador de Alfonso, Alfonso Reyes, no se equivocó en su entusiasmo por el gran ensayista, poeta, pensador mexicano. Me alegro mucho hablarles de uno de los autores que me ha marcado profundamente. Pero hablar de Víctor Hugo es quizá uno de los desafíos más grandes que puede tener un conferencista, porque Víctor Hugo representa tantas cosas, es autor de una obra tan desmesurada, encarna temas tan diversos, que lo más difícil que uno puede intentar es hacer una síntesis de lo que Víctor Hugo significó en su tiempo, de la huella que su obra ha dejado en la literatura eh, universal, y lo que queda en nuestros días de esta figura que, en cierta forma, eh, ocupó con lo que hizo con lo que escribió, con lo que inventó todo el siglo XIX. Un siglo que fue prácticamente el de su vida, pues nació en el año 1802 y murió el año 1885, a los 83 años de una vida extraordinariamente fecunda e inventiva. Es muy difícil en nuestra época imaginar lo que representó Víctor Hugo en la suya. Eh, no ha vuelto a haber un escritor que tenga la repercusión que tuvo Víctor Hugo en su tiempo. Eh, hoy en día solo podríamos compararlo con uno de esos grandes futbolistas o artistas de cine. Eh, cuyo nombre, cuyas proezas eh, llegan a los cinco continentes y provocan una afección y una mitología universales. Eso es lo que fue Víctor Hugo en su tiempo. Probablemente no lo había sido antes ningún escritor y tampoco lo ha sido ningún otro después de él. ¿Qué es lo que deslumbró de esa manera a sus contemporáneos este poeta fundador, padre del romanticismo en Francia? Eh, su obra, sin ninguna duda, su obra es eh, gigantesca, es inmensa, eh, y es una obra que todavía sigue eh, vigente a juzgar por una estadística que da el que sin duda es eh, el más actual e informado de sus biógrafos, eh, Jean-Marc Vaz, que inició ya hace de esto muchos años una biografía de Víctor Hugo y que probablemente nunca terminará. Él dice, eh, en el primer volumen han salido solo dos de una probable tetralogía, que si una persona dedicara 14 horas diarias a leer de lunes a sábado los libros y documentos que tiene la Biblioteca Nacional de Francia sobre Víctor Hugo, demoraría probablemente no menos de 20 años en leerlos porque Víctor Hugo es, después de Shakespeare, que es el primero, el escritor que genera cada año más estudios, más análisis, más libros, más publicaciones en torno a su obra. Esto lo escribió en el prólogo de su primer volumen, que salió hace más de 10 años. En estos 10 años se debe haber incrementado esa estadística de tal manera que ya no harán falta 20, sino probablemente 25 y quizá 30 años para agotar única y exclusivamente los libros y documentos que hay sobre Víctor Hugo en la Biblioteca de París. Si un lector quisiera leer toda la obra de Víctor Hugo, todo lo que escribió, yo creo que una vida entera no le bastaría. La obra de Víctor Hugo es realmente gigantesca porque él tenía una facilidad para escribir que... Prácticamente no tiene precedentes y no ha tenido continuadores. Quizá Lope, del que se dice Lope de Vega, que escribía una comedia en dos o tres, eh, o tres días y que dejó una cantidad ingente, ¿no es verdad?, de poesía y de eh, obras de teatro. Eh, quizá en el mundo latinoamericano un Pablo Neruda, que tenía también una facilidad extraordinaria y que escribía como quien respira, ¿no es verdad? y ha escrito pues miles de miles de miles de versos podrían compararse a Víctor Hugo. Pero aún así, yo creo que eh, ninguno, de, ninguno de ellos, los más fecundos creadores de nuestra lengua, comparan a ese titán que antes de cumplir 15 años, o sea, cuando era un niño, un adolescente, imberbe todavía, había escrito millares de versos, una ópera cómica, un melodrama en prosa que se llamaba Inés de Castro, el borrador de una tragedia en verso en cinco actos, Atalí o Les Escandinaves, los Escandinavos, un poema épico llamado Le Deluge, el, de, el Diluvio y un bosquejo de centenares de dibujos, pues, como sin duda ustedes saben, él fue también un extraordinario dibujante, extraordinario dibujante. Eh, sus dibujos de castillos góticos, castillos eh, fantasmagóricos, mágicos, engendrados por una imaginación incandescente, valen en nuestros días verdaderas fortunas. Cuando tenía 16 años sacó una revista con dos de sus hermanos que duró solamente año y medio. Y en esa revista él publicó 112 artículos y 22 poemas. Bueno, esa fecundidad es eh, absolutamente infrecuente en la, en la historia de la literatura y por supuesto quien escribe tanto y con tanta facilidad, no escribe nunca con la misma calidad ni con el mismo rigor. Entonces es una, es una obra, por supuesto, en la que hay eh, altísimas cumbres, eh, poemas extraordinarios, novelas fuera de serie y al mismo tiempo textos que son completamente de circunstancias, pasajeros eh, y algunos eh, convencionales y de, y de ocasión. Sobre él se han dicho cosas eh, muy divertidas, entre los libros que he leído yo sobre Víctor Hugo hay uno en la que están todas las diatribas y todos los elogios que han dedicado a, a Víctor Hugo sus continuadores. Y voy a, a, a citarle solo dos. Porque ambos son muy divertidos y ambos son muy contradictorios. Uno es el del padre del surrealismo, André Breton, que escribió: Víctor Hugo era surrealista cuando no era un con. Con es una palabrota que podríamos traducir por idiota. ¿eh? Uh, Víctor Hugo era un surrealista cuando no era un idiota. Pero quizá la frase más divertida que se ha escrito sobre víctor hugo fue la de jean cocteau que dijo víctor hugo era un loco que se creía víctor hugo <risa> <risa> y es verdad que víctor hugo llegó a endiosarse el mismo como lo, endio como lo endiosaron las mujeres y los, y los hombres de su, de su tiempo cuando uno Examina la magnitud absolutamente extraordinaria de la obra de Víctor Hugo, poemas, obras de teatro, novelas, libros de viajes, ensayos, una correspondencia que no acaba nunca de publicarse porque constantemente van apareciendo nuevas eh, cartas de él dispersas por, por el mundo. Eh, y todos los textos inéditos que quedan de él, uno tiene la impresión de que Víctor Hugo debió dedicar su vida enteramente a escribir y que no vivió, sino escribió. Y sin embargo, no fue así. Víctor Hugo no fue un ser humano que dedicó su vida a las, a las bibliotecas, a la lectura y a la escritura sino un hombre que vivió también intensamente su época y prácticamente a todos los niveles. Fue un político, y fue un político importante, que ocupó por dos veces el Parlamento, eh, que fue muchas veces solicitado por quienes eh, dirimían asuntos públicos. Eh, y a veces con, con, con violencia, eh, para que opinara, aconsejara y echara una luz a sus contemporáneos sobre los eh, problemas más actuales, eh, intervino en una guerra civil tratando de aplacar a los adversarios y ambos, por tratarse de, de, de él, a pesar de que se odiaban entre ellos, lo escucharon. Eh, eh. El regreso de, de Víctor Hugo a Francia luego de 19 años de, de exilio está considerado como una de las más grandes manifestaciones de la historia de Francia. Se dice que un millón de personas acudieron a recibirlo a la, a la estación del tren que lo traía de, que lo traía de Bruselas y que su entierro fue seguido todavía por más personas de ese millón que lo habían, que lo habían recibido por las, calles de, por las calles de París. ¿Qué dio a su tiempo Víctor Hugo para alcanzar esa celebridad casi vertiginosa? Les dio desde luego sus poemas, les dio sus novelas, pero les dio además una idea de la, de la literatura que ya no está vigente en nuestra época, pero que es interesante recordar, pues en el fondo probablemente quienes admiraron tanto a Víctor Hugo por sus fantasías, por sus sueños, por sus ficciones, no se equivocaron. Víctor Hugo los hizo soñar con un mundo creado a través de la fantasía y la, la palabra, que a sus eh, lectores de la época romántica les parecía por una parte muy distinto del mundo real en el que vivían, y sin embargo, un mundo que era posible alcanzar, que era posible materializar, que era posible convertir en realidad. Mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres, sobre todo muchos jóvenes, intentaron emular en la vida a los personajes creados por la fantasía del gran romántico de Francia. Muchos creyeron, como él creía firmemente, que la literatura, además de un entretenimiento y un placer supremos, era una enseñanza de vida, que aquello que la fantasía de un escritor convertía en historias, convertía en mitos, podía ser una guía, convertirse en un destino y a través de esa emulación conseguir para los hombres y las mujeres de carne y hueso la felicidad. Es muy interesante... Es muy interesante conocer un poco la intimidad de, de Víctor Hugo. Conocer, por ejemplo, lo que fue su vida familiar. Él se casó a los 20 años. Y hasta esa edad era virgen. No había conocido el sexo. Hay una carta suya que escribe a la que será su esposa, Del Fouché. Pocos días antes de celebrar el, el matrimonio, en la que le dice, yo despreciaría profundamente a una mujer que se casara con alguien que no es virgen, que no llegara como estoy llegando yo al matrimonio sin haber tocado a una mujer. Bueno, se casa. Aparentemente esa misma noche de bodas comienza a desquitarse de ese pudor que lo ha hecho llegar virgen al matrimonio. Y hay una, no leyenda, sino un testimonio que voy a tratar de dárselos con la mayor delicadeza posible, de uno de los primeros textos biográficos sobre Víctor Hugo que se escribe todavía en vida de él, que se llama La vida de Víctor Hugo contada por un testigo de primera mano. Es algo así el título. Y entonces, en este extraordinario documento, se dice que el joven doncel, Hizo nueve veces el amor a su mujer en la noche de bodas. Nueve veces. Nueve veces. Qué desmesura extraordinaria. Qué excesos. Qué récord desmoralizador para el resto de los seres humanos. Bueno. No sé exactamente qué aplauden, pero me imagino que es a Víctor Hugo, ¿no es cierto? A Víctor Hugo por haber establecido ese récord inalcanzable. El resultado de, de si llamemos así, de esta proeza, es que Adèle Fouché quedó disgustada definitivamente del sexo para el resto de su vida y que lanzó a Víctor Hugo en una carrera sexual al mismo tiempo que literaria, que no cesó hasta por lo menos dos años antes de su muerte. Está documentado que a los 83 años, a los 83 años, tomó un tranvía, un tranvía empujado por mulas, para ir a visitar a una antigua sirvienta de su esposa con la que hizo el amor a los 83 años. Extraordinaria vitalidad sexual que ha documentado un profesor suizo, nada menos que se llama Henri Guillemán. Henri Guillemán ha publicado un libro que es absolutamente fascinante por quien tenga curiosidad por la vida privada de Víctor Hugo, donde uno queda tan maravillado por la fecundidad de su obra literaria como por la fecundidad de su vida sexual. Si ustedes visitan la casita, bueno, la casita no, porque es una casa grande, donde está el Museo de Víctor Hugo en París, en la Plaza de los Vosgos, ustedes verán que en esa casa hay una puertecita secreta por la que él hacía entrar a sus amantes, que eran innumerables, absolutamente innumerables, y a las que recibían las pausas de su intensa vida de trabajador, de trabajador uh, intelectual. Hay una época, sobre todo de su vida, que está muy documentada por las libretas que llevaba. Víctor Hugo con los ingresos y los gastos que tenía. Eh, algunos dicen que era tacaño, pero probablemente sería más justo decir que era muy cuidadoso con sus gastos, porque él fue probablemente el primer escritor realmente profesional que desde joven consiguió vivir de la literatura. Ninguno de sus contemporáneos consiguió proeza semejante. Él sí. Y lo consiguió no solo trabajando muchísimo, defendiendo mucho sus derechos de autor y procurando que los editores, que los lectores lo, re, lo retribuyeran con, con justicia por su trabajo de escritor, sino también por lo disciplinado de su, de su vida económica. Y este profesor suizo, Henri Guillemán ha encontrado unos libritos en los que están los gastos de Víctor Hugo en los años que vivió primero en Jersey y luego en Guernsey, esas dos islitas del Canal de la Mancha donde pasó sus 19 años de exilio. ¿Y qué ha encontrado este profesor? Ha encontrado que en los gastos hay de pronto unos gastos extraños porque están mencionados no en francés sino en español. Él aprendió español de niño. Su padre fue un general napoleónico que estuvo en España y él pasó una temporada en España de niño en el Colegio de Nobles y allí aprendió español. Ese viaje fue muy importante para él por dos razones. La primera, porque vio ejecutar con el garrote vil, el espantoso garrote vil, a unos condenados a muerte en Badajoz y vio también a unos hombres torturados por el ejército francés por manifestaciones de independentismo contra el país ocupante que era Francia. Eso hizo de él un enemigo declarado de la guerra, de la pena de muerte, algo en lo que fue absolutamente constante a lo largo de toda su vida. Escribió una novela sobre un condenado a muerte y los textos que escribió condenando esa barbarie que era la, la ejecución de los culpables de, 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 de crímenes o de grandes eh, delitos, fue constante a lo largo de toda su vida, hizo campañas en el Parlamento cuando fue parlamentario contra la pena de muerte y es quizá una de las convicciones políticas y éticas más constantes en una vida en la que muchas veces él cambió de, 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 de opinión y de manera de, de, de pensar en asuntos públicos. Y la otra fue que aprendió el español y el color de España, la diferencia de España con el mundo de, de Francia, lo marcó a él y a través de él marcó profundamente el romanticismo francés. Eh, personajes españoles, personajes generalmente pintorescos, a veces estrafalarios, a veces eh, eh, rebeldes. Eh, eh, incasillables dentro de la, de, la, de, la, de la normalidad, aparecen constantemente en sus poemas, en sus, eh, en sus novelas, eh, Esmeralda, el personaje de encantador de la gitanilla, ¿no es cierto?, de eh, Nuestra Señora de París, pues habla, habla, habla español, canta en español, ¿no? Pero es que además para él el español fue la lengua del pecado. En estos cuadernillos que ha examinado, y descifrado, este profesor suizo, Henri Guillemán descubrió que había ciertos gastos que estaban mencionados en español. ¿Y estos gastos en qué consistían? En fórmulas que utilizaba Víctor Hugo para su comercio sexual con las empleadas de su esposa y de su amante, a la que se llevó también a las islas del, del canal. Y entonces había establecido él un curioso eh, sistema para retribuir a las empleadas de acuerdo a los servicios que le ofrecían. Él anota, por ejemplo, vaca lechera, 50 centavos. ¿Qué quería decir exactamente? Quería decir que... Esa empleada le había mostrado los pechos. Él la retribuía con 50 centavos. Otra palabra en español, otra frase en español, toda completa. Toda completa quería decir que había podido observar enteramente desnuda a la persona que ofrecía estos servicios. Pagaba un franco, un franco, ya notaba en su contabilidad, un franco, toda completa. Eh, y después simplemente, toda, 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 tres veces toda, un franco cincuenta y a veces hasta dos francos. Quería decir que había hecho el amor. La casa de, de Víctor Hugo... En la primera de estas islas, donde pasó dos años, la isla de Jersey, es una casa que diseñó él mismo. Es un monumento a la egolatría, porque en cada pared de los cuartos principales hay como parte de la pared las iniciales BH, que cubren enteramente la, la pared. Pero donde la egolatría se manifiesta de una manera absolutamente extraordinaria es en el comedor, donde hay una mesa diseñada también por él como para 20 comensales, y está la silla de él, que es no una silla, sino un trono, que tiene una silla muchísimo más grande y está elevada sobre una especie de taburete para que él pudiera ver al resto de los comensales como los ve un rey o un emperador. Allí él diseñó su propio estudio, y su propio estudio está en el tercer piso. Él escribía de pie, no escribía sentado, como Hemingway, que también escribía de pie. Entonces, hay un escritorio para poder escribir de pie, también diseñado por él, pero lo que es extraordinario en este escritorio es que es enteramente de vidrio y que le permitía, por ser de vidrio, ver todo lo que ocurría en todos los cuartos de la casa mientras iba trabajando. Veía quién entraba, veía qué pasaba en la cocina veía qué pasaba en los, en los salones y veía también por la ventana, a 100 metros de su casa, la casa de su amante, una actriz de teatro, a la que él conoce justamente durante una representación y que sería su amante por el resto de, de toda la vida, Janine Jean, Jean, Duo. Este era el personaje de, de, de Víctor Hugo. Era un personaje que efectivamente llegó a creerse, porque así se lo hicieron creer sus admiradores y sus, uh, sus contemporáneos, un hombre que estaba por encima de la, de la masa común y corriente. Un hombre dotado de unas ciertas virtudes, de unos ciertos dones que lo convertían en alguien que estaba au-dessus de la mêlée, por encima de la, por encima de la, de la masa. ¿Por qué cuento esto? Porque creo que eso se refleja en un personaje fundamental en sus novelas, como en todas las novelas del mundo, el personaje del narrador. El, el narrador es el personaje más importante de una novela. A veces los autores de novelas no lo saben, pero de hecho el personaje más importante que tiene que inventar un novelista cuando escribe una novela es el de quién va a contar esa novela. Ese puede ser un narrador en primera persona que habla desde un yo, puede ser un narrador personaje, puede ser un narrador impersonal, puede ser simplemente una visión que transmite aquello que ve y que narra desde la invisibilidad. Pueden ser varios narradores, un narrador omnisciente y, y narradores personajes que se van pasando la posta para contar la, la, la historia. En las novelas de Víctor Hugo, el narrador es un personaje siempre visible cuya presencia es eh, manifiestamente intrusa, está constantemente interfiriendo con la historia que cuenta, en la que muy rara vez el narrador es además un personaje de la, de la historia, generalmente es un narrador exterior a la historia que habla desde la personalidad del propio autor. En realidad el autor no es nunca el narrador de una historia, pero era muy difícil que los novelistas clásicos lo supieran. Lo sabemos ahora por la evolución que ha tenido el género novelesco y porque en la época moderna justamente los narradores están obligados a tener una funcionalidad dentro de la historia. En la época de Víctor Hugo no era así. En la, en la época de Víctor Hugo... Muchas veces el autor creía ser el narrador de la historia y se presentaba como tal. Y es el caso de las novelas de Víctor Hugo. Una de las características de sus novelas es que está allí siempre presente un narrador que habla como si fuera Víctor Hugo, que interrumpe la, la historia que está contando para hacer comentarios él mismo sobre la, la historia, que en cierta forma interrumpe el hechizo de la, de la ficción con una presencia que es extraña, pero que, tratándose de Víctor Hugo, es extraña, pero termina siendo funcional, porque las cosas que dice, sus opiniones, eh, sus comentarios, sus análisis sobre aquello que va contando, al final constituyen como una dimensión. Distinta, pero integrada a la, a la, a la historia. Algo que exigen los lectores contemporáneos una acomodación, porque en la, en la literatura contemporánea, en la literatura moderna, el narrador no puede ser jamás ese narrador intruso, prepotente, que nos exige que le creamos para creer la historia que nos está contando. ¿no? Quizá. En ninguna novela la presencia del narrador, en ninguna novela de Victor Hugo la presencia del narrador es tan visible, tan estentoria, tan invasora como en Los Miserables. Los Miserables se publica en el año 1862. Seis años antes se había publicado Madame Bovary de Flaubert. Y Madame Bovary... Es la primera novela moderna que podemos llamar moderna precisamente por la gran revolución que introdujo Flaubert respecto al narrador. Por eso, quizá Los Miserables es la última novela clásica y Madame Bovary la primera novela moderna. Flaubert es probablemente el primer narrador que se da cuenta que el narrador de una historia es un personaje absolutamente central y que por lo tanto ese personaje no puede presentarse a sí mismo como alguien ajeno a la historia, alguien que se introduce en la historia de una manera arbitraria, matonesca, diríamos, y que quiere que el lector le crea porque él lo dice, porque es él. Es decir, alguien que exige de parte del lector una confianza personal. No. Flaubert dice: no, no. El narrador debe estar disuelto en la historia. Para que esa historia parezca tener vida, vamos a volver invisible al narrador, de tal manera que la historia se ofrezca al lector como una experiencia soberana como una experiencia que goza de autonomía, que goza de independencia, como si nadie lo hubiera escrito, como si la historia estuviera allí para persuadir al mejor, mejor al, al lector de aquello que está ocurriendo. Y entonces Flaubert inventa un estilo, que es el, el estilo indirecto libre, en el que se narra como si el narrador no existiera, como si el narrador, lo dice Flaubert textualmente, fuera como Dios y estuviera presente en todas partes, pero visible en ninguna de ellas. La invisibilidad del narrador, según Flaubert, era lo que iba a darle mayor poder de persuasión a una historia. Y efectivamente, a partir de Flaubert nace en los novelistas, a veces de una manera intelectual y a veces de una manera puramente intuitiva, la sensación de que el narrador no puede ser alguien que impone, que exige al lector que le crea aquello que le está contando, sino que el narrador debe estar disuelto entre los personajes, puede ser un personaje y entonces cuenta con las limitaciones, con las perspectivas que solo puede tener un, un, un personaje, o puede ser un, un, un narrador que está completamente... Disuelto y que desde la invisibilidad narra y cuenta lo que ocurre como si no estuviera allí. El efecto que tiene esa creación del narrador invisible en Flaubert es que hace que toda la novela anterior a Flaubert, llamada clásica, para leerla exija de nosotros una cierta acomodación a la, a la, a la lectura que es muy distinta a la lectura de una novela contemporánea. Tenemos que acostumbrarnos a esa presencia intrusa, a veces, como en el caso de, de Víctor Hugo, abrumadora, que se antepone a los personajes, que es incluso a veces más rica, más uh, uh, aventurera, más... Uh, uh, imaginativa, creativa, que los, que los propios personajes, que es el, el narrador de las historias clásicas. Sin embargo, las novelas de Víctor Hugo no han envejecido por estos narradores y no han envejecido porque la presencia del narrador en las novelas de Víctor Hugo es una presencia coherente, está siempre allí. Está siempre manifestándose de tal manera que nos tiene acostumbrados a saber que la historia que nos la cuenta, nos la cuenta siempre alguien que usurpa la personalidad y a veces el propio nombre de, de Víctor Hugo. Hay una escena en la que esa presencia del, del narrador en, en Los Miserables es este casi cómica. Estamos asistiendo a una narración en la que se está describiendo a un grupo de jóvenes y uno de ellos es tartamudo y la narración de pronto se interrumpe y aparece Víctor Hugo y dice, yo no voy a imitar ahora la manera de hablar de este personaje porque este personaje es tartamudo y yo no quiero hacer irrisión de una limitación humana y no quiero que ustedes, lectores, ridiculicen a ese personaje. Entonces lo voy a hacer hablar como si no fuera tartamudo, pero ustedes deben saber qué es tartamudo e imaginárselo tartamudeando cuando lo oigan hablar en mis historias. Ya no se puede pedir una, una intromisión mayor, ¿no es verdad?, en la... Eh, en, la, en la historia. Y sin embargo, las novelas de Víctor Hugo nos acostumbran a esas intermisiones al extremo de que las esperamos. No solamente las aceptamos, sino las esperamos porque forman parte de su manera de contar. Sus historias están hechas de personajes que viven aventuras generalmente extraordinarias y están hechas de ese narrador increíble, intruso, esa presencia prepotente egolátrica, que nos habla desde un yo, desde un yo que está impuesto desde el exterior a la, a la ficción, al extremo de transubstanciarse en, en ella misma. Hay otra cosa en las novelas y en los poemas de, de Víctor Hugo que yo creo que representa una esencia eh, de, la, de la literatura y es la idea de totalidad. Víctor Hugo, sobre todo a partir de cierto momento en su vida, empieza a planear aquello que escribe como el principio de un todo, como la partida de un viaje que no va a terminar jamás por la extensión del, del territorio, del, del horizonte que quiere abarcar. Y esto es algo que Víctor Hugo describe, descubre, cuando escribe Los Miserables. Lo que fue la creación de Los Miserables es absolutamente fascinante. Con la facilidad extraordinaria que él tenía, él escribió una obra de teatro en una semana, escribía poemas larguísimos en un día, y escribía novelas en pocas semanas. Normalmente escribía novelas en muy pocas semanas. Dicen que que, que nos cuesta creerlo que Nuestra Señora de París, que es una novela enorme y compleja y que además es una reconstrucción, una reconstrucción llena de imaginación, por supuesto, de la, de la Edad Media en, en, en Francia, muy concretamente en, en París, la escribió apenas en seis meses. Bueno, nos deja deslumbrados saber que en seis meses pudo escribir una novela que tiene tanta coherencia, que está tan compacta, en el que el argumento se desenvuelve de esa manera tan, tan rigurosa, eh, con tan escasas extrapolaciones. La única obra en su vida que ocupó un vasto periodo de tiempo fue Los Miserables. Porque él escuchó la historia de un obispo que en el sur de Francia había protagonizado experiencias extraordinariamente generosas que había mostrado en su conducta. Eh, un desprendimiento, eh, una vocación verdaderamente evangélica de entrega, eh, de acercamiento a los humildes, a los pobres, eh, a los desheredados, a los sufrientes. Y eso inmediatamente le inspira la, la idea de una, de una novela a la que llamaría Las miserias. Y se pone a escribir. Y a lo largo de dos años, que eso en el caso de él ya era absolutamente extraordinario, pues escribe esta primera versión de Los Miserables que se llama Las Miserias, en la que ya aparece Jean Valjean, en la que ya aparece Javert, pero a diferencia de lo que ocurre con otros libros, este libro no lo publica, este libro lo guarda, tiene como la sensación de que está inacabado, algo que no le ocurre. Casi nunca a, 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 a Victor Hugo, él escribía y terminaba y publicaba, pero las miserias la guarda y solamente la retoma en el exilio. Eh, el exilio para él es muy importante porque le da esa tranquilidad y le permite esa concentración en una obra que nunca hubiera tenido viviendo en París, siendo la celebridad que era, eh, exigido de participar en mil actividades políticas, culturales, sociales, en su intensa vida amorosa, por otra parte, jamás hubiera tenido esa eh, soledad tan necesaria para poder desarrollar una historia tan gigantescamente compleja como es la de los miserables. Pero tuvo este exilio, que fue un exilio político, ¿eh? Eh, por su oposición a la, a la, al golpe de Estado de Luis Bonaparte. Y en el exilio, primero en Jersey y luego en, en Guernsey, puede concentrarse. Y trabaja dos años más, que también es rarísimo en el caso de Víctor Hugo, que dedique tanto tiempo. Y entonces la, la historia del obispo, que iba a ser el tema... Principal de esa novela se convierte nada más que en un punto de partida. ¿En un punto de partida para qué? En un punto de partida para mostrar la odisea de este antiguo penado, Jean Valjean, que ha sido condenado a la cárcel por haber robado un pan a cinco años y que luego, por sus intentos de fuga de la, de la cárcel, permanece en reclusión pues casi 30 años. La idea de la novela se convierte en la idea de la redención. ¿Puede un hombre que ha vivido en el mal, que ha encarnado el mal, redimirse a sí mismo, convertirse, como es el caso de Jean Valjean, a través de sacrificios, a través de generosidad, a través de encajar el sufrimiento hasta unos extremos? Eh, ilimitados, convertirse en un santo. Bueno, pues él quiere demostrar que eso es posible. Eh, y entonces, esta historia comienza a progresar y las experiencias que ha vivido en distintas épocas de su vida van siendo como imantadas por la historia que está contando. Él siempre ha tenido pasión por la historia. La historia ha sido el tema de muchas de sus novelas y el tema de muchos de sus, de sus poemas y de sus, uh, y de sus dramas. Y entonces la historia entra de pronto en esta nueva versión de las miserias que empieza a llamarse ya los miserables. Y hay hechos que son contemporáneos y hechos que son más uh, antiguos. Uh, uno de los personajes, el siniestro, el malvado, el malvado absoluto. De la novela que es el cantinero Tenardier, ha sido una especie de eh, ave rapaz que luego de la batalla de Waterloo escarba los cadáveres para robarlos, para quitarles todo lo que hay de valor en ellos, y de esta manera involuntariamente y sin quererle, y sin quererlo, salva de la muerte al padre de, de Marius, que es uno de los oficiales franceses que ha quedado herido en Waterloo. Bueno, pues esto le permite de pronto hacer un paréntesis, un paréntesis extraordinario, en el que resucita enteramente la batalla de Waterloo, y hay por lo menos entre 90 y 100 páginas, depende de la edición, una descripción maravillosa, genial, de acentos épicos de lo que fue la batalla de Waterloo. Está demostrado por los historiadores que la batalla de Waterloo no fue como él la cuenta, sin embargo. Todos quienes hemos leído, Los Miserables, es imposible que nos convenzan que esa batalla no fue así. Esa batalla ha quedado grabada en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, eh, con los colores tan vívidos, con los episodios, los personajes, las situaciones, las anécdotas, eh, con que Víctor Hugo fue capaz de recrearla ¿eh? en Páginas que son de las más épicas y de las más conmovedoras ¿no? de, la, de, la, de la novela. Pero esa novela también permite que él vuelque sus obsesiones, obsesiones que tiene profundamente arraigadas en su subconsciente, en esa interioridad eh, irracional ¿ah? que muchas veces alimenta a los novelistas a la hora de, de, de escribir. Eh, él tuvo siempre. Fascinación por las cavernas. Inventó una expresión en francés, la bouche d'homme, eh, la boca de la sombra, que describe la entrada a una caverna, a un mundo subterráneo, eh, a un mundo distinto, un mundo secreto, un mundo de catacumbas, un mundo de sótanos, el abajo humano. Y a la hora de escribir esta novela y en la calma del exilio, pues da rienda suelta a esta predisposición secreta y escribe unos episodios que son deslumbrantes, que ocurren en las catacumbas de París. Baja en esta novela satisfaciendo esa curiosidad íntima, extraña, esa atracción extraña por la caverna, por el bajo fondo. A los, los bajos fondos de París, en esas escenas absolutamente inolvidables en que vemos a Jean Valjean arrastrando el cuerpo inánime de Marius en medio del fango, en medio de las ratas, en medio de las basuras, eh, en todos esos, esos fondos sucios, fangosos y pestilentes de, de París. Hay un tema que lo ha obsesionado al, a lo largo de toda su vida, Víctor Hugo. Y es el tema de la justicia y de la ley. Sobre esto ha escrito muchas cosas, ha escrito poemas, ha escrito ensayos. ¿La ley representa siempre la justicia? ¿La justicia está encarnada siempre en la ley? ¿O hay casos en que la justicia y la ley no solo son distintas, sino... Adversarias la una de la otra. Y entonces él inventa uno de los personajes más deslumbrantes de la literatura, que es el personaje del policía Javert. Javert es un personaje que, por una parte, nos aterroriza, eh, nos espanta. Este hombre que cree que la ley es la verdad, que cree que la ley es la justicia y que la ley debe aplicarse ciegamente porque la ley es lo que garantiza el orden y no hay tranquilidad, no hay coexistencia, no hay incluso felicidad para la mentalidad de, de Javer sin esa legalidad que él trata frenéticamente de imponer en la realidad. Y el resultado cuál es? Que clarísimamente la trayectoria de Javer es la de una legalidad que está profundamente reñida con la justicia, que convierte a Javert, el hombre del orden, el hombre de la legalidad, en un verdadero carnicero del pobre Jean Valjean. Jean Valjean ha pagado y ha pagado con creces lo que lo llevó a la, a la prisión, los errores que cometió en su, en su juventud. Eh, y ha demostrado de manera múltiple eh, lo profundamente arrepentido que está de haber vivido el mal, de haber encarnado el mal en algunos momentos de su vida. Y sin embargo el implacable Javer está siempre allí eh, recordándole que es un condenado, que haga lo que haga de todas maneras, deberá volver a prisión a pagar sus culpas, porque eso es lo que dice la ley. Bueno, ese personaje nos espanta por esa frialdad, esa frialdad que además ha hecho de él un ser prácticamente sin vida, no tiene familia, no conoce el amor, no conoce la amistad, nada de aquello que hace placentera la vida lo vive con esta obsesión que absorbe sus 24 horas del, del, del día, que es conseguir que la ley se aplique y prevalezca sobre aquello que la, que la viola o la la ignora. Y de pronto ocurre, en los, al final de la novela, ese hecho extraordinario, en una de las escenas más conmovedoras de Los Miserables, donde vemos que Javert de pronto es objeto de la generosidad, de la generosidad extraordinaria y suicida, en cierta forma, de su víctima, de Jean Valjean. Jean Valjean salva a Javert del fango, donde moriría asfixiado, en la suciedad, en la, en la inmundicia, y lo salva a sabiendas de que Yaver lo está persiguiendo y quiere devolverlo a la cárcel, de donde no saldrá nunca más. Y entonces Yaver, por primera vez en su vida, piensa, ¿y si yo estuviera equivocado? ¿Y si la ley y la justicia no son necesariamente la misma cosa y si la ley y la justicia pudieran estar reñidas una contra, contra la otra y entonces este dilema, esta incertidumbre, esta duda llevan a llaver, a acabar con su vida, a suicidarse, a tirarse en los remolinos del Sena y ahogarse incapaz de dar una, una, una respuesta salvadora a la duda que la bondad, la generosidad de Jean Valjean han hecho nacer en él. Bueno, el romanticismo siempre tuvo fascinación por los extremos, por los monstruos, eh, el santo, el malvado absoluto, eh, quienes han entregado su vida a una vocación religiosa, los conventos, eh, esa forma de renuncia a la vitalidad, a la vida que está hecha de placeres, que está hecha de instintos que uno quiere satisfacer, es algo que fascinó mucho al espíritu romántico y por supuesto a Víctor Hugo. Y Víctor Hugo entra en su novela a un convento. Un convento que inventa de pieza a cabeza, estableciendo unas reglas determinadas, una forma de conducta, una forma de sacrificio, eh, una eh, organización de la, de la vida a base de sacrificio, a base de abstinencia, a base de renunciamiento, ¿verdad? Donde da también pues, eh, rienda suelta a esa curiosidad profunda por esos extremos, ¿eh? los excesos eh, en la generosidad y también, por supuesto, en la, en la maldad. Bueno, de esta manera, ¿en qué se convierten los miserables? ¿En qué se convierte en aquello que iba a ser la historia del obispo de una pequeña ciudad del sur de Francia? Se convierte en una historia que lo va abarcando todo, que lo va absorbiendo todo. Y por eso cuando leemos Los Miserables tenemos la, la sensación de lo infinito, tenemos la sensación de que aquello no va a terminar jamás porque todos los cabos por los que transcurre esa acción pueden seguir extendiéndose, multiplicándose, dando lugar a nuevas ramificaciones de tal manera que la realidad entera, la vida entera, cabría en esa historia y es lo que daría a esa historia verdaderamente su eh, totalidad. Bueno, yo creo que de esta manera, en la, en la novela que es la obra maestra de, de la obra de, de Víctor Hugo, él descubrió profundamente una esencia de la realidad novelesca. Creo que la, y, y novelas como, como Los Miserables, o La Guerra y la Paz, o Don Quijote de la Mancha, o La Comedia Humana de, de Balzac nos lo hacen descubrir. La novela es el único género literario en el que la cantidad es un ingrediente de la calidad. Las novelas que nosotros hemos declarado Grandes novelas, esas que acabo de enumerar, por ejemplo, son al mismo tiempo novelas grandes. Son novelas en las que hay una materia, que es una materia abundante, una materia numerosa, una materia múltiple. Un soneto puede ser absolutamente perfecto. Una obra de teatro que dura... Una obra, y que es un monólogo, puede ser una obra maestra absoluta y expresar profundamente a cabalidad la esencia de lo teatral. Un soneto puede expresar la esencia de lo poético. Pero en la novela hay, a diferencia de los otros géneros, ese factor de cantidad como un ingrediente de la, de la calidad. Porque a nosotros... Las novelas del siglo XIX nos parecen como las grandes catedrales del género, porque esas novelas solían ser grandes novelas que al mismo tiempo eran novelas grandes. Y probablemente ninguna del siglo XIX, con la guerra y la paz por supuesto de Tolstoy, expresa mejor esa vocación numerosa, múltiple, de ramificaciones infinitas del género novelesco como los miserables de Víctor Hugo. La novela fue recibida de una manera muy contradictoria en Francia. Deslumbró a los lectores, se acabaron las ediciones que se multiplicaron inmediatamente, pero tuvo también críticas feroces. En un primer momento, la iglesia la recibió bien, la iglesia recibió la idea de este santo laico que es Jean, Jean Valjean, de una manera positiva. Pero muy poco tiempo después dentro de la iglesia surgieron voces eh, que criticaban la, la novela eh, y que veían en la novela elementos que contradicían la moral y la filosofía católicas. Y pocos años después el Vaticano puso en el índice, en el índice, o sea, entre los libros prohibidos a los miserables. La crítica, quizá más interesante, más interesante de la novela, la hizo un gran escritor, que fue contemporáneo y amigo de, de Víctor Hugo. Fue además uno de los escritores que ayudó a que él culminara el sueño de su vida de ser académico de Francia. Lo intentó cuatro veces y solo a la quinta lo consiguió. Y este, este amigo fue Lamartine. Lamartine era un gran escritor de la época, poeta, dramaturgo. Fue como Víctor Hugo, un hombre profundamente eh, comprometido con la vida política de su tiempo. Llegó incluso a presidir el gobierno de Francia en un momento. Eh, y él escribió un largo ensayo, es casi un libro, atacando con verdadera ferocidad a los miserables y qué le reprochaba. La frase es una frase que yo pienso resume de alguna manera la idea central de la crítica de la Martín es la siguiente. Contra los miserables, la más homicida y la más terrible de las pasiones que se puede infundir a las masas. Es la pasión de lo imposible. ¿Qué cosa dice la Martín? La Martín dice: lo que los miserables nos presenta es una irrealidad. Un hombre no puede ser ni tan bueno como el obispo de, de, de digne ni tan extraordinariamente sacrificado y generoso como Jean Valjean ni tampoco puede ser tan malo, tan monstruosamente malvado, perverso, vil, sucio, canalla, como es Thenardier y, y, y la mujer del, del, del cantinero. Estos excesos, estos extremos en la, en la virtud y en, el, y en el vicio presentan una idea completamente falsa de la realidad y pueden darle a los lectores no cultos, aquellos que leen las obras solamente por la superficie, por la anécdota, la idea de una sociedad perfecta. Y la sociedad nunca es ni será perfecta. Entonces, esta obra va a crear una especie de malestar en los lectores que puede traducirse en eh, desobediencia, en eh, agitación en rebeldía, en subversión contra el orden constituido. Por lo tanto, aunque en esta novela haya destreza literaria y haya imaginación, esta novela debería ser prohibida por el poder porque en ella hay un peligro contra los poderes establecidos. Yo creo que esta crítica es una crítica injusta por una parte, y por otra, extraordinariamente lúcida. Es una crítica que encuentra en los miserables una esencia que, como la vocación numerosa, la vocación por la cantidad, la vocación por la totalidad, forma parte congénita del género novelesco y, en cierta forma, de la literatura en general. Pregúntense ustedes por qué... Esa actividad que a nosotros, quienes tenemos la suerte de vivir en países no totalitarios, en democracias imperfectas, más imperfectas algunas que otras, pero en países donde la literatura se puede manifestar libremente y circular libremente, nos parece tan absurdo, tan ridículo, tan estúpido que haya regímenes que quieran... Reglamentar la literatura y que establezcan sistemas de censura en el que unos censores que leen con lupa, no es verdad, prohíben ciertas frases, prohíben a ciertos personajes, prohíben determinadas situaciones. No es absurdo, ridículo, pero qué peligro puede tener la literatura. La lo vio maravillosamente bien. Y lo han visto maravillosamente bien los inquisidores de todos los regímenes autoritarios y totalitarios que siempre, sin excepción, han querido controlar esa actividad, la creación literaria, como si en ella hubiera escondido un elemento peligroso. No se equivocaban. En la literatura hay escondido un elemento peligroso y está... En la crítica de Lamartine a los miserables. Está muy bien dicho, está muy bien visto. Lo que pasa es que no habría que verla con esa posición negativa de Lamartine, sino más bien recibirla con los brazos abiertos. La buena literatura, la gran literatura sobre todo, nos enfrenta con un mundo mucho mejor que el mundo en que vivimos. Un mundo que es más complejo de lo que nosotros podemos percibir a través de nuestra propia experiencia, que es mucho más profundo, y un mundo en el que se pueden alcanzar ciertos estados, que en el mundo este pequeño y mediocre en el que vivimos difícilmente un individuo puede alcanzar. Y es verdad que eso crea en los lectores un malestar, un malestar difuso, un malestar que no llega necesariamente con esa lucidez a la conciencia, pero que de alguna manera nos hace sentir que, comparados con aquella realidad, aquella realidad maravillosa del Quijote y Sancho Panza, de David Copperfield, eh, del mundo de la comedia humana, Botrán, el personaje del el, el Papá Gorió, eh, el mundo de Montecristo, el mundo de la gitanilla, de Cuasímodo, del cura malvado Claudio Frollo, ¿oh? el mundo de Jean, de Jean Valjean, ¿Qué, qué mediocre parece, qué pequeñito es. ¿eh? Vivimos en un mundo que está por debajo de los mundos que somos capaces de inventar, de fabricar con nuestro talento, pero también con nuestros sueños y con nuestras frustraciones. Y eso cree en nosotros un malestar que es un sentimiento absolutamente fundamental y al que, extrapolando un poco, se debe el progreso humano. Si en algún momento no hubiéramos sentido ese malestar frente a la vida que vivimos, no habríamos salido de las cavernas. Seguiríamos todavía allí, desnudos y tatuados como nuestros ancestros aterrorizados con la lluvia, con el trueno, con el temblor, con el terremoto, de ¿No verdad miedosos de los animales, miedosos de quienes tienen otro color de piel, de quienes hablan un idioma distinto al que hablamos. El progreso humano ha nacido de ese desasosiego, de esa insatisfacción con lo que tenemos alrededor, eh, ha nacido de esa capacidad que la literatura ha desarrollado en nosotros más que ninguna otra actividad y más que ningún otro género, que nos hace desear salir de nosotros mismos y ser otros, ser distintos a lo que somos, mejores o peores de lo que somos, pero distintos de lo que somos. Ese sentimiento de insatisfacción, ese sentimiento de desafección con el mundo tal como es, es lo que se llama el espíritu crítico. Y el espíritu crítico es el gran factor de transformación, de cambio, de renovación, que ha permitido al ser humano, ese que hace algunos siglos todavía se comía a otros seres humanos, derrotar a las estrellas, conocer el fondo de la materia, encontrar remedio para todas las enfermedades e incluso salir del espacio y llegar a las estrellas. En gran parte, aunque esto parezca una exageración, se lo debemos a esa actividad que nos parece tan inocua, la de contar historias, la de inventar historias, que la humanidad haya progresado, que haya avanzado, que haya, que haya ido superando sus propias limitaciones. Eso lo vio maravillosamente Lamartine enfrentado a esa obra tan extraordinaria, a esa catedral de la, de la ficción que son los miserables. Por eso la literatura es muy importante, por eso la literatura es mucho más importante de lo que creen quienes, por ejemplo, en los programas de, de educación contemporáneas, reducen las clases de literatura a lo mínimo cuando no las suprimen, pensando que los jóvenes es importante que aprendan cosas prácticas, cosas que les permitan encontrar buenos trabajos, ganar buenos sueldos, crear buenas empresas, todo eso está perfectamente muy bien. Pero no hay que creer que el soñar, que el desear cosas distintas, que el activar los apetitos que forman parte también de la condición humana, es un quehacer superfluo, suprimible, secundario. No es así, no es verdad es muy importante que los seres humanos mantengamos el espíritu crítico. es muy importante que no creamos que el mundo está bien hecho. es muy importante que creemos que, que sigamos creyendo que el mundo está mal hecho porque podría ser mejor. gracias a esa actitud de disidencia, de rechazo del, del mundo tal como es, es que hemos avanzado, es que hemos llegado a lo que son las grandes conquistas de la, de la humanidad, el individuo soberano, los derechos humanos, la libertad humana, la coexistencia en la, en la diversidad. Gracias a eso nos matamos menos entre nosotros que nuestros, que nuestros ancestros. El soñar, el fantasear, el, el adivinar otras vidas posibles, escribirlas y contagiarlas a través de la, de, la, de la lectura a otros seres humanos, está fundamentalmente detrás de ese malestar, de ese desasosiego que nos lleva a cambiar. Y probablemente en la, en la literatura pocos escritores en el siglo XIX hayan contribuido de una manera tan eficiente, tan eficaz como Víctor Hugo a través de lo que escribió. Eh, es verdad que los románticos a veces excedían, que los románticos muchas veces eh, llegaban en su, en su descripción de lo imposible a unos extremos que tenían efectos más bien eh, destructivos en sus, en, sus propios, eh, en sus propios lectores, pero cuando uno hace el, el balance, uno encuentra que las grandes obras de la, de la literatura, esas obras que quedan en la imaginación, esas obras que consciente o inconscientemente nos movilizan en una cierta dirección, desarrollando en nosotros una mayor sensibilidad, una mayor eh, inventiva eh, y sobre todo atizando en nosotros una insatisfacción permanente respecto a lo que tenemos y a lo que somos, ha contribuido de una manera decisiva a la... Al, al, al progreso, a la transformación de la, de la vida humana. Hay una, una pregunta que también tenemos que hacernos respecto a Víctor Hugo. Eh, ¿Podría nacer en nuestra época un Víctor Hugo? ¿Podría un escritor de nuestro tiempo representar en nuestra era? lo que, lo que Víctor Hugo representó. Probablemente no. Probablemente en nuestra época la literatura tenga que ser mucho más modesta y, y, y mucho más consciente de que compite en el mercado de las ocupaciones, entretenimientos y diversiones de la, de la gente un lugar menor menor al que representa, por ejemplo, la, la, la televisión, a lo que representa hoy día lo que es eh, el mundo audiovisual, un mundo que se ha desarrollado extraordinariamente, eh, haciendo el balance para bien, sin duda. Hoy día la gente se comunica muchísimo mejor que antes, ha hecho volatilizarse, dinamitar las fronteras. Eh, es muy, muy difícil hoy día para un, para un régimen establecer sistemas de censura como los de antaño, porque justamente la revolución audiovisual hace que la información haya desarrollado, digamos, de tal manera que es muy, muy difícil que alguien pueda controlarla e impedirla que circule libremente, y ese es, por supuesto, un enorme progreso. Pero lo que creo que. Debería ser uno de nuestros eh, eh, objetivos. Es impedir que la gran revolución audiovisual acabe con la literatura o la reduzca a una actividad más bien minoritaria y marginal. Yo creo que si eso ocurriera, si el mundo audiovisual contra el que yo no estoy enfrentado, ni muchísimo menos. Creo que la, la televisión, el mundo audiovisual es algo que enriquece extraordinariamente la, la vida de las personas. Pero si ese mundo llegara de alguna manera a desarraigar a la, a la, a la literatura de, las, de los grandes públicos, del, del gran público, y la literatura tuviera que confinarse en unos rincones, ¿eh? en unos sótanos, en una catacumba, vendría un gran empobrecimiento de la, de la humanidad, vendría un empobrecimiento de su sensibilidad, vendría un empobrecimiento de su imaginación y sobre todo yo creo que vendría un gran debilitamiento de ese espíritu crítico que es la locomotora de la transformación humana. A diferencia de la, de la literatura, yo creo que los sistemas audiovisuales sí pueden ser controlados por el poder. Que, puede, que el poder tiene a través de la tecnología una manera de controlar y manipular el elemento audiovisual. Y de hecho ya ocurre, tenemos constantemente manifestaciones de que esa manipulación tiene efectos, tiene efectos políticos, tiene efectos sociales y tiene efectos profundamente negativos, sobre todo en el campo de la, de la libertad. La literatura ha demostrado a lo largo de esa historia en la que los sistemas de censura han tratado siempre de controlarla, que no es controlable, que la, que la literatura de alguna manera o rompe esas barreras o simplemente desaparece. Fíjense en el caso de todos los países autoritarios y totalitarios, países que tienen dictaduras ideológicas o dictaduras religiosas, la literatura clandestina siempre ha sido una ventana que permite respirar, ha sido un instrumento que permite contrarrestar a esa información manipulada, ha sido un refugio en el que los deseos de libertad, los deseos eh, de legalidad, eh, los deseos de coexistencia pacífica en la, en la diversidad han encontrado siempre una forma de manifestarse. Una, una salida. Eh, sin embargo, creo que el extraordinario desarrollo de las comunicaciones del mundo audiovisual dan hoy día al poder, a los, a los poderes de, de ese mundo, una fuerza capaz de abolir a la literatura o reducirla simplemente a unas minorías insignificantes a través de una competencia en la que sobre todo en las nuevas generaciones, el esfuerzo intelectual va siendo reemplazado por unas actitudes pasivas, que son las actitudes que exige de ellos, que pide de ellos fundamentalmente el mundo audiovisual. Repito, no estoy contra el mundo audiovisual, me gustan las películas, veo las series de televisión con gran, con gran placer, creo que la televisión ha encontrado en las series un género propicio en el que produce obras que son sumamente entretenidas e interesantes, pero no creo que ninguna de esas manifestaciones creativas pueda ni remotamente reemplazar en efectos sociales, cívicos, culturales a la, a la literatura. Eh, por eso voy, a, voy a, a terminar y creo que es una buena manera de rendir homenaje a Víctor Hugo diciendo que... Debemos defender nuestro derecho a soñar y nuestro derecho a desear. Y nuestro derecho a soñar y nuestro derecho a desear, que es el que está detrás de la, de la literatura, es un derecho que no solo persigue objetivos hedonistas, que no solo persigue hacernos gozar, desde luego en buena hora que gocemos gracias a buenas obras literarias, sino que... A través del goce que la literatura nos comunica, que la gran literatura nos comunica, creo que hay un efectos profundamente importantes para la vida en libertad, para la vida en la diversidad, que es lo que representa la, la democracia, y para el sentirnos capaces de criticar lo existente. Las fuerzas de este mundo, todos aquellos poderes que de alguna manera representan el establecimiento, pueden ser buenos, pueden ser mejores que otros, pero si no hay frente a ellas una actitud, una cierta actitud de desconfianza y sumisión, lo que está amenazado es el progreso humano. En este sentido, escritores como Víctor Hugo han sido los grandes defensores de nuestra libertad y han sido los motores de nuestro progreso. Por eso es bueno saber que cuando los leemos, cuando nos extasiamos con las historias de un Quasimodo, de un Jean Valjean o de un Botrán, eh, no solamente estamos gozando, que no solamente estamos viviendo un placer pequeño y egoísta, sino estamos trabajando, aunque la frase parezca grandiosa, una de esas grandes frases que les gustaban a los románticos trabajando por el futuro libre y cambiante de la humanidad. Les agradezco mucho su atención y su paciencia. Muchas gracias.